Hola, muy buenas tardes. Pues estamos en esta mesa número 6. Me acompaña el maestro Roberto García García. Adelante, maestro. Bienvenidas y bienvenidos a las Jornadas Académicas de Naciones Unidas ODS 2030. En esta mesa número 6 de trabajos e investigación por parte del estudiantado, vamos a presentar cinco trabajos. Vamos a comenzar con el primero que lleva por título Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030. Autores: Baños Álvarez, Evelyn García Arzate, Carol Adelín, Román Ortega Fernando. El segundo trabajo lleva por título El cambio climático. Autor: Camacho Cuevas Antonio. Tercer trabajo que estaremos presentando: Los ODS y su importancia para el ser humano y su entorno. Autores: Jurado Fuentes Vanessa, Sosa Salvador, Joana Montserrat y Tejeda Segura Paulina. Adelante, doctora. Gracias. Tenemos como cuarto trabajo de exposición La guerra es la salida cobarde de los problemas de la paz, de Casildo Godínez, Carlos Armando, Hernández Pérez, Estefanía Abigail. Y el siguiente, Derechos de las personas privadas de su libertad, con Giles Cortés Ana y Lee Martínez Cairo. Mucho éxito en sus exposiciones. Gracias. Éxito. Buenas tardes. Mi equipo integrado por Baños Álvarez, Evelyn, Román Ortega Fernández y García Arzate Carol hablarán sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Declaración del Milenio. A inicios del siglo XXI, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio, que fue firmada por 189 países miembros, donde se fijaron ciertos objetivos y metas para lograr el desarrollo esperado. Los anteriores son mejor conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Agenda 2030, la cual fue aprobada en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión que tiene como objetivo el transformar la sustentabilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron, y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. Esta es una agenda civilizatoria que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación del cambio climático. La Agenda 2030 es el resultado del proceso de consultas más amplio y participativo y sin precedentes de la historia de las Naciones Unidas, y representa el consenso emergente multilateral entre gobiernos y sectores diversos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 8 años. El primer objetivo busca poner fin a la pobreza en todas sus formas para todos. El segundo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. El tercero garantiza una vida sana y promueve el bienestar para todos, a todas las edades. El cuarto garantiza una educación inclusiva y equitativa de calidad y promueve oportunidades de aprendizaje permanente para todos. El quinto quiere lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. El sexto garantiza la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. El séptimo garantiza el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. El octavo promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo pleno y productivo. El noveno construye infraestructuras resilientes, promueve la industrialización inclusiva y sostenible y fomenta la innovación. El décimo busca reducir la desigualdad en los países y entre ellos. El onceavo quiere lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El doceavo garantiza modalidades de consumo y producción sostenibles. El décimo tercero adopta medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
el 14º conserva y utiliza en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El 15 protege y restablece y promueve el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, así como gestiona sosteniblemente los bosques y lucha contra la desertificación, detiene e invierte la degradación de las tierras y detiene la pérdida de la biodiversidad. El 16º promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y finalmente, el 17 fortalece los medios de implementación y revitaliza la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Logros y avances de los OTS 2030. OTS 3. El 81% de los nacimientos ocurridos entre 2014 y 2019 fueron asistidos por profesionales de la salud cualificados. OTS 5. Un aumento de la representación femenina en los parlamentos en 2020, 24.9%, y un ligero aumento de su presencia en puestos directivos del 25% en el año 2000 al 28% en 2019. OTS 7. El índice de electrificación mundial ascendió del 83% en 2010 al 90% en 2018. El acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar aumentó al 63% en 2018. OTS 17. Las corrientes de remesas a los países de ingresos bajos y medianos alcanzaron los 554 mil millones de dólares en 2019. Estas son nuestras referencias y esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Camacho Cuadras Antonio del Grupo 606 de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel Schultz. El presente trabajo fue asesorado por la doctora Morena Gracer Celia. El tema que les voy a hablar es sobre el cambio climático. Comencemos definiendo qué es el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra y ello provoca el cambio climático. Por lo tanto, el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todo los parámetros climáticos, como la temperatura, precipitaciones, nubosidad, entre otras. ¿A quién afecta el cambio climático? Si bien el cambio climático nos afecta a todos, el impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad por inundaciones. Las poblaciones costeras serán las más afectadas, pues pueden llegar a desaparecer por el incremento de las aguas oceánicas. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que millones de personas podrían verse amenazadas por el aumento de la malaria, la desnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua. ¿Cómo se manifiesta? Con lluvias más intensas, inundaciones, con olas de calor más fuertes, desaparición de especies, aparición de enfermedades y un agotamiento de recursos naturales. ¿Qué impacto tiene en la economía? Afecta a toda la economía mundial. El impacto amenaza con alterar seriamente la economía de los países, ocasionando el descenso de la productividad de las cosechas, la subida de precios de alimentos básicos. Poblaciones enteras se desplazan de su lugar de origen en busca de asentamientos más seguros. La inseguridad genera conflictos a causa de los escasos bienes de consumo. ¿Qué hacer para mitigar el calentamiento global? Bien, es necesario descarbonizar el sector energético, pero es necesario la existencia de un acuerdo sobre el clima sólido y respaldado por la aplicación de medidas sobre el terreno que nos permita lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, ¿el cambio climático puede afectar a los derechos humanos? Sí. Efectivamente, el cambio climático amenaza el disfrute de una serie de derechos humanos, como la vida, el agua, alimentos, salud, vivienda, etc. Sin más que decir, esto sería todo. Gracias por su atención.
Hola, esperemos estén teniendo un buen día. Somos el equipo conformado por Vanessa Monserrada y Paulina del Grupo 606, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8, Miguel Echús. Presentaremos el tema de los ODS y su importancia para el ser humano y su entorno. La temática elegida es ODS 2030 y nuestra asesora es la profesora Arcelia Moreno Agras. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan hacer un llamado a toda la población para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Como se ve en la diapositiva, fueron creados en el año 2015 cuando los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron y dieron a conocer 17 objetivos que toman parte que forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es importante mencionar que además de la definición que se menciona, es primordial tomar en cuenta tres elementos básicos, los cuales son el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. En cuanto a la Agenda 2030, las tres dimensiones del desarrollo sostenible que toma en cuenta son la economía, sociedad y ambiente. Y las cinco esferas que son tomadas en cuenta son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Los 17 objetivos para el desarrollo sostenible son ODS 1, fin de la pobreza, pretende culminar con la pobreza en todas sus formas y todo el mundo. ODS 2, hambre cero. ODS 3, salud y bienestar. ODS 4, educación de calidad. ODS 5, igualdad de género. ODS 6, agua limpia y saneamiento. ODS 7, energía asequible y no contaminante. ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. ODS 9, industria, innovación y estructura. Planea construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. ODS 10, reducción de las desigualdades. ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. ODS 12, producción y consumo responsables. ODS 13, acción por el clima. ODS 14, vida submarina. ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. ODS 17, es una alianza para lograr los objetivos anteriores. Como ya se mencionaba anteriormente, gracias a estos objetivos, los humanos se ven beneficiados en los siguientes aspectos: eliminar la pobreza, el hambre y la discriminación de las mujeres y las niñas. Varios países se han comprometido al uso de la tecnología, recursos financieros, entre otros, para poder ayudar a los países rezagados. En conclusión, podemos decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan un futuro próspero, incitan a tomar decisiones conscientes, promueven a una estabilidad en el entorno social, económico y ambiental. A continuación, dejaremos las bibliografías y eso es todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Hola compañeros, compañeras, profesores y profesoras que nos acompañan el día de hoy. Nosotros les hablaremos sobre el trabajo que hemos realizado, el cual se titula La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz, con la temática Conflicto Ucrania-Rusia. Pertenecemos al grupo 610 y fuimos asesorados por la maestra Otero Valladares Paola. Bueno, nuestro equipo está conformado por Hernández Pérez, Estefanía Abigail y su servidor Casildo Godínez, Carlos Armando. Tenemos como antecedentes del conflicto que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Ucrania había ganado territorios que antes de la Primera Guerra Mundial le pertenecían a Polonia, como Galicia. Para el año de 1956, Nikita Khrushchev anexó a Crimea como parte de Ucrania, pero esta región constaba de más rusos que de ucranianos. Para el año del 2014, en marzo, para ser exactos, Crimea aprobó un referéndum para poderse unir a Rusia, pero este no fue reconocido. Y para junio del mismo año, Donetsk y Lugansk votaron en dos referendos para convertirse en repúblicas populares independientes, pero tampoco funcionó. Y bueno, esto último provocó un conflicto entre prorrusos y el poder central, que estaba en manos del expresidente Petro y que hasta la fecha ha dejado a más de 14.000 muertos. La ONU, en una sesión extraordinaria de emergencia el pasado 2 de marzo, aprobó una resolución que condena la invasión de Rusia a Ucrania. Fue ratificado por 141 países, 5 estuvieron en contra y hubo 35 abstenciones de los 193 miembros de la ONU.
Esta resolución deplora el uso de artillería y ataques aéreos por parte de Rusia, junto con la alerta nuclear declarada por el Kremlin. Derivado de esto, deplora las secuelas humanitarias extremas de la agresión rusa que se encuentran en una escala que la comunidad internacional no ha visto en Europa en décadas, por lo que se le exigió a Rusia que deje inmediatamente de recurrir al uso de fuerza contra Ucrania, retire inmediata y completamente sin condiciones todas sus fuerzas militares de tal país, al igual que se permita la entrada plena de ayuda humanitaria. El 24 de febrero se anunció el uso de diversas protestas y sanciones que se adoptarán por parte de los miembros de la OTAN, entre las cuales destacan sanciones a bancos y miembros del gobierno ruso y la élite económica, incluyendo la congelación de activos, restricciones de viaje y la exclusión de los principales bancos rusos del sistema financiero y el sistema de comunicación utilizado para las transacciones internacionales. La restricción a importaciones de petróleo, gas y carbón de Rusia, prohibir la exportación de varios productos al mercado ruso, incluidos los artículos de lujo, grabar la importación de productos rusos y restringir las aeronaves rusas en el espacio aéreo de Estados Unidos y países de la Unión Europea. Según la profesora Karina Perales Armas, los energéticos, el sistema de la agricultura, la inflación y el peso mexicano son algunos de los rubros impactados por la intervención rusa en Ucrania, además de ciertas materias primas importantes para nuestro mercado nacional como los fertilizantes. Otros sectores como la producción de lácteos se vería afectada por la disminución de la importación del maíz, ya que este sector requiere el trigo para poder alimentar a los animales. Como conclusión, un país que entra en guerra es una sociedad que ha cerrado los canales diplomáticos de diálogo ante las sociedades. Además, consideramos que la mejor forma para solucionar los conflictos en general es mediante el diálogo. Y esto se puede lograr mediante la ONU, que funge como mediadora de todos los conflictos que se suscitan en el mundo. Podemos ver que muchos países se han negado a seguir el conflicto armado. En lugar de eso, han preferido una sanción económica que sí afecta a los países, pero no genera un número enorme de muertes como la haría un arma. Además, estas sanciones se piensan para debilitar de manera económica a la nación, y así ésta pueda retirarse de la guerra o desistir de su posición en el conflicto armado. Finalmente, terminemos las referencias que hemos utilizado durante esta ponencia y les agradecemos mucho su atención. Buenas tardes, mi compañera Lee Martínez Cairo Fernanda y su servidora Giles Cortés Andrea vamos a presentarles los derechos humanos y nos vamos a enfocar en los derechos de las personas privadas de su libertad. Estamos asesoradas por la profesora Inés Cuevas Rosas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. En este se tratan sobre todo 6 derechos fundamentales. Nosotros aquí nada más les vamos a hablar de 4. El primero son los relacionados con la situación jurídica de los internos. En el segundo se garantizan una estancia digna y segura en prisión, es decir, para su integridad física y moral. En el tercero son los que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas. En el cuarto, son los que garantizan la vinculación social del interno. Los últimos 2 son los que garantizan el mantenimiento del orden y aplicación de sanciones. Y por último, los de grupos especiales dentro de las instituciones penitenciarias. Todos estos son de suma importancia, pues hablan mucho sobre el cómo debe de tratarse a los presos una vez están en estas instituciones. Bueno, ahora les vamos a presentar los derechos de los internos. Tienen derecho a una alimentación, tienen derecho a servicios médicos eficientes donde puedan responder a todo tipo de problemas, tienen derecho a trabajo remunerativo, social y personalmente útil, donde puedan ellos entablar habilidades, tienen derecho a la educación integral, derecho a vivir en un lugar limpio, con iluminación y con ventilación. También tienen derechos a servicio sanitario adecuado, tienen derecho a disponer de una cama para uso individual, tienen derecho a visitas tanto por su pareja como visitas familiares, tienen derecho a obtener los beneficios de libertad y para ello también tienen derechos a que se les expidan comprobantes de estudio, trabajo y buena conducta que ayuden a que se puedan obtener más fácil estos beneficios de libertad. También tienen derechos a no ser maltratados o torturados física o psicológicamente bajo ningún tipo de circunstancia. Tienen derecho a recibir información escrita sobre sus derechos, sobre sus obligaciones y sobre las reglas que tienen en este establecimiento.
tienen derecho a formular quejas ante sus autoridades y ante las situaciones ante las instituciones encargadas de proteger sus derechos humanos, tienen derecho a comunicarse con un representante autorizado de su religión y a recibir servicios religiosos, y también tienen derecho a que no se les cobre por el gozo de los servicios o el ejercer sus derechos. Podemos concluir que todas las personas, sin importar su estado actual, ya sea de libertad o que fueron privadas de su libertad, tienen y merecen una vida digna, con salud, seguridad, felicidad y sobre todo una vida donde, a pesar de sus decisiones pasadas, tengan un ambiente sano donde puedan redimirse y hacer algo diferente con su vida, que pueda ser de provecho para toda la sociedad. Muchas gracias.